Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. El descuento de la autopista del Sol se mantendrá un año más, anuncia el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Cámaras empresariales y organizaciones civiles seguirán luchando para que el descuento en la autopista sea permanente. El retraso en las obras de reconstrucción se debe a varios factores, no solo a la inseguridad, señala hoy el gobernador Ángel Aguirre. Confirma Andrés Manuel López Obrador que Lázaro Mazón será el candidato de Morena a gobernar Guerrero. Alumnos toman instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. El rector llega sorpresivamente y se compromete a destrabar este conflicto. Insiste Víctor Jorrín en que se aclare la inversión millonaria en el puente Bicentenario. Dice, nos salió caro y mal hecho. Le tendremos también espectáculos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios. El tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de lunes 9 de junio. Como siempre, agradecido con usted que nos acompaña en el 89.7 FM. A usted que también nos acompaña en el 1400 de AM, pero sobre todo a usted que nos ve y nos sigue vía televisión online en enfoqueinformativo.mx. Simple y sencillamente, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de servirle, porque al sintonizar usted Enfoque Informativo, de verdad tenga usted la certeza y la seguridad de que es un medio completamente atípico a lo que usted ha escuchado o visto en Guerrero. Somos independientes porque queremos a Guerrero y porque necesitamos medios sanos, medios que realmente informen a la ciudadanía como merecen, con la verdad. Bueno, pues hoy ya en este lunes, señoras y señores, muchísima información, muchísimos temas políticos, muchísimos temas sociales, todo esto que platicarle, ya ni le digo, simple y sencillamente invitarlo a que adquiera también su edición de hoy de Enfoque Informativo Guerrero Diario. Pues hoy la sorpresiva, digamos, designación por parte de Andrés Manuel López Obrador, su visita a Guerrero este fin de semana, en donde pues materialmente confirma que supuestamente Lázaro Mazón sería el candidato de Morena. Hay que esperar, son políticos, así que me la crea, en lo particular no. Más sin embargo, pues ahí está la decisión. Karina Gómez, mi compañera, ¿cómo estás, Karina? Bien, Héctor, gracias, buenas tardes, feliz inicio de semana a ti, buenas tardes a nuestro auditorio, pues... temas en cuanto a política, como bien dices, no hay que creerlos mucho, es como los que dicen, mídenme por muerto, pero pues al año, a los dos años los vemos bien vivitos en las elecciones, o en este caso postulan a uno, postulan a otro, o en el caso de Lázaro Mazón, lo presentan ya como el candidato de Morena en caso de que Morena logre su registro, pero igual y sí, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, si algo tienes que es muy aferrado y muy firme y muy cerrado, se conoce así con sus decisiones, y si dice no hay espacio para fulano y fulano, es que
no los vamos a ver en Morena, pero sí habría que ver qué ajustes se hacen, qué alianzas se hacen previo a las elecciones, ¿no? O sea, Morena competir solo, lo dudo mucho, vamos a ver con quién se va. Lo que sí es cierto es que si todo marcha como tiene que marchar en este espacio y sobre todo en Guerrero, pues dentro de un año ya tendremos pues materialmente gobernadores electos, gobernador electo, presidentes municipales de todo el estado de Guerrero electos, diputados federales electos, diputados locales electos, ya, a un año materialmente, bueno, se cumplió el año, se cumple ayer, pero vamos, a un año de que esto suceda. Entonces pues viene ahora sí que el ciclo de Ángel Aguirre que se está recortando, van a empezar a venir pues las famosas desbandadas de los que se dicen sus amigos, pero que de repente ya no son, porque están buscando dónde acomodarse, con quién acomodarse, en fin, todo esto viene para un estado como el nuestro, en donde sigue siendo la prioridad, lamentablemente, la inseguridad. Y lamentablemente, Héctor, también hablamos de los mismos personajes y todos prácticamente están actualmente ocupando un cargo. En el caso de Lázaro Mazón es actual secretario de Salud. La aspiración de Luis Walton es alcalde de Acapulco. Hablamos también de un Rubén Figueres Mutni que quiere ser alcalde, es diputado local. El otro diputado local, Ángel Aguirre Herrera, que también quiere ser alcalde, pues es también diputado. En fin, son como que los mismos personajes, ¿no? Los que aspiran y los que pasan de un puesto a otro. Bueno, pues sí, esa es una realidad. Eso es una realidad, no podemos desmentir lo que es. Los mismos nombres, los mismos personajes, con las mismas ilusiones, con las mismas mentiras, porque esa es la realidad. Pues estos personajes para tratar de convencernos, ¿qué nos van a decir? Pues nos van a querer bajar el sol, la luna y las estrellas, como los hizo los antecesores, como lo han hecho. Y nosotros ahí estamos creyendo. Yo creo que es el momento de caras nuevas, de ciudadanos. Ahí estaría la gran esperanza de Guerrero, ¿no? Ciudadanos, candidatos ciudadanos, pero candidatos ciudadanos probos, no que traigan aspiraciones como para salir de pobres, porque también es un negociazo. Para muchos, y bueno, supuesto. bueno, esto es Guerrero. Yo insisto, a un año de distancia de estas elecciones, ya para dentro de un 9 próximo de junio, ya tendremos seguro, quién va a ser el próximo gobernador, seguro, quién va a ser el próximo presidente municipal de Acapulco, de Chilpancingo, de Iguala, de Taxco, en fin, las ciudades importantes de todo el estado, y también tendremos obviamente a los flamantes diputados federales, a los locales, en fin, todo un cambio generacional, espero que llegue y se dé en ese próximo año que esperemos Dios presenciarlo sin duda alguna. Bueno, vamos a ir directamente a la información local. Enfoque local. Bueno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que se mantendrá un año más la tarifa del 50% en el peaje de la autopista del Sol, a pesar de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, vamos, la CAPUFE, informaba vía Twitter que a partir de, pues materialmente de hoy lunes, se eliminaría ya dicho descuento en el cobro del peaje del tramo de la autopista que va, sí, de Cuernavaca a este puerto de Acapulco o de Acapulco a Cuernavaca. Durante la inauguración del pabellón itinerante de la Secretaría de Turismo, el jefe del Ejecutivo comentó que dio instrucciones a las dependencias correspondientes con el fin de estimular el flujo de visitantes a Guerrero, que tuvo afectaciones por el paso de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel. Decía Peña Nieto, le he dado indicaciones al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al secretario de Hacienda para que de manera conjunta podamos ampliar y extender este periodo concedido de tarifa pues reducida en tanto se siguen llevando a cabo las obras de reconstrucción. Los grandes proyectos que hemos anunciado para Guerrero, expresó y señaló que todos los proyectos están en curso, en materialización, y que el descuento permitirá un mayor flujo de turistas al puerto de Acapulco. Enrique Peña Nieto indicó que esta reducción en la tarifa y esta ampliación en el tiempo de la misma a un año más pues posibilitará que se recupere la actividad turística plenamente del estado de Guerrero, particularmente el puerto de Acapulco, y todo ello contribuya a crecer en la industria turística de Guerrero y del país, y que siga siendo el turismo una palanca muy importante de desarrollo económico de México. Me llamó la atención que inmediatamente después de que el presidente publicaba en su cuenta de Twitter este anuncio de que lo confirmaba, pues empezaron a surgir muchos mensajes de agradecimiento, ¿no? Gracias, presidente Enrique Peña Nieto, gracias ahí, diputados locales, diputados federales,
pues como que adjudicándose, ¿no? Este logro, este triunfo para Guerrero por la lucha que habían hecho. Y si bien es cierto, los que se mantuvieron firmes fueron siempre asociaciones civiles, organismos, cámaras empresariales que lucharon de manera pacífica porque se mantuviera este descuento. Y bien por eso, ¿no? Empieza Acapulco con esta buena noticia. Pero un día antes de que el presidente confirmara que el descuento se mantendría, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ya anunciaba que estaba garantizado el descuento que se iba a extender, él decía, hasta diciembre. Evidentemente no estaba pues muy bien informado, y decía también que esto era una muestra del cariño que Peña Nieto le tiene a Acapulco. Escuchemos. A mayor aforo, menores. ¿De qué nos sirve tener instalaciones e infraestructura que lamentablemente muchas veces no se le da el uso constante que quisiéramos, precisamente por los precios tan elevados? En ese sentido, quiero decirles que el presidente fue sumamente receptivo, muy sensible, y yo casi les puedo decir que por lo menos tendremos garantizada ese descuento hasta el mes de diciembre. Gracias, señor gobernador. Y sí quiero además también compartirlo, porque no es solamente una lucha del gobernador, ha sido los diputados, ha sido los alcaldes, pero sobre todo ustedes que forman parte de la sociedad civil. Así que lo celebro, en unos días más haremos el anuncio, pero sí quiero que estén enterados. Gracias. Estamos ya muy avanzados, ya hablé con el secretario también de Comunicaciones y Transporte. Y bueno, esto habla también del compromiso, del cariño del presidente Peña hacia el puerto de Acapulco. Hay que decirlo también con esas palabras. Bueno, escuchar a nuestro gobernador diciendo y anunciando este descuento del 50%, y escuchando por ahí, no sé las voces de quién, pero decían gracias, señor gobernador, gracias, señor gobernador, gracias, señor gobernador. Qué difícil luchar contra una cultura ya pues impuesta pues desde siempre, en ver lo que es una obligación de nuestros gobernantes. ¿Por qué gracias? Primero empezaría yo por ahí. ¿Por qué gracias? Es su obligación, y es obligación del gobernador más que nada, encabezar este tipo de llamados hacia las autoridades federales para que efectivamente pues esta autopista del Sol, que desde su inauguración, que yo tengo perfectamente bien definido cuándo estaba todo este rollo, pues nunca ha estado bien. No, claro. Nunca usted ha encontrado, ha circulado por la autopista del Sol, que no encuentre un tramo en reparación. Desde su inauguración, creo que la pasó el señor presidente en aquel entonces, Salinas de Gortari, uh-huh, recorriéndola con Ruiz Macié en un autobús, y yo creo que hasta ahí, de ahí para allá se fueron, vamos, se regresaron en avión, y esa autopista empezó otra vez con arreglos. Es una autopista cara. Efectivamente nos acerca al Distrito Federal, vamos a la zona centro del país, cosa que celebro y qué bueno que se dé así. Pero vuelvo a repetir, creo que aquí lo primordial es no gracias, sino quizás reconocer a los que tengamos que reconocer, sin agradecer, porque es una palabra muy diferente, gracias a reconocimiento de lo que vieran hacer en acciones para que esto se dé. Pero estamos todavía tan chiquitos mentalmente que gracias, señor presidente de la República, gracias, señor gobernador, gracias, señor presidente municipal. ¿Cuándo vamos a entender que los señores cobran un salario por ser presidente del país, por ser gobernador, por ser presidentes municipales? O sea, no lo hacen de gratis. De gratis es el que usted, ciudadano, ciudadana, realmente les exijamos a ellos el que trabajen para beneficio de este hermosísimo estado de Guerrero. Y aparte, lo demás es historia. Y aparte tuvo que haber presión de cámaras empresariales, en general de la iniciativa privada, de diputados, hubo que pasar todo esto, llamados, caravanas, concentraciones masivas, manifestaciones, visitas a Palacio Nacional. O sea, tuvo que haber todo este tipo de movilización para que el presidente Peña Nieto dijera, bueno, está bien, y lo considerara, ¿no? Vaya, no fue una iniciativa propia del gobierno federal, eso también hay que decirlo, ¿no? Fue gracias a todas las voces que se unieron desde Acapulco, desde Guerrero, para exigirle al gobierno federal que se mantuviera el descuento. Yo le vuelvo a repetir, es un llamado importante a la ciudadanía. Nuestros gobernantes están para que gobiernen, pero si no quiero decir la palabra complaciente, pero bueno, para que nos convenzan a nosotros el por qué están en el poder. De otra manera, vamos a seguir siempre con esas tonterías de poner mantas de agradecimiento cuando, repito,
Repito, por favor, señores ciudadanos de Acapulco, muy en especial, porque aquí es donde ponen esas mantas asquerosas. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor presidente. Gracias de qué. Entendamos, los señores cobran. Y muy bien, ¿eh? Y muy bien por ser presidentes del país, por ser gobernadores, por ser presidentes municipales. Es su obligación cumplirnos, es su obligación. Y efectivamente, si no hubiese sido el llamado de la propia sociedad civil, porque ahorita en este momento lo del 50% ya se lo colgó Manuel Añorbe, ya se lo colgó el gobernador Ángel Aguirre, ya se lo colgó Ríos Peter, se lo están cargando todos los políticos diciendo, pues por mi intervención, por mi petición, por lo que yo dice, es que se aprobó esto. No es cierto, no es cierto. Me parece que aquí el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvo la inteligencia necesaria de ver y decir, pues ¿cómo les voy a volver a cobrar lo mismo cuando la autopista todavía no está bien? Y qué bueno que piensen Acapulco, eso me queda clarísimo, ¿eh? Porque Acapulco, con todo lo que conlleva, pues todavía no estamos como deberíamos de estar. Porque repito, gracias cuando lo hace un ciudadano, cuando lo hace una ciudadana que obviamente sin recursos se atreve a hacer lo que tiene que hacer. Pero los señores que se alquilan y que son inclusive, si lo vemos desde ese punto de vista, nuestros empleados, hay que exigirles, señores, hay que exigirles. Vamos con Randy Suástegui. Le tiene a usted, pues desde luego, estos agradecimientos, esto que ha pasado después de que dijo Peña Nieto, señoras y señores, la autopista se mantiene al 50, todavía un año más. Adelante, Randy, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor, buen inicio de semana a todos los que nos escuchan. Pues sí, una vez que se dio a conocer que el descuento del peaje en la autopista del Sol continuará, así más por un año, los empresarios e integrantes de asociaciones civiles se dijeron satisfechos por la continuación de este descuento, pero aseguran que seguirán por la lucha para que continúe de forma permanente este apoyo. Escuchemos lo que dice el integrante de Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Alejandro Martínez. Quiero decir también que estamos satisfechos por este periodo de venia de este descuento, mas no estamos completamente de acuerdo en que este descuento siga siendo limitante. Vamos a seguir luchando por la permanencia, porque sabemos que si continuamos con este descuento, luchamos todos para que sea permanente. Guerrero y Acapulco permanentemente va a estar mejor. Por eso le agradecemos al presidente de la República que haya instruido el día de ayer a sus secretario de Hacienda, así como a su secretario de Comunicaciones y Transporte, que este descuento permaneciera un año más. Vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras, para que este descuento sea permanente en la autopista del Sol. Después de esto, quisiera también decirle a la Federación que vamos a sumar esfuerzos, las cámaras y organizaciones, para que juntos podamos dar un mensaje a toda la población de México de que este descuento va a continuar vigente. En ese sentido, coincide el integrante de la Cámara de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar, al solicitar que el costo del cobro en la autopista del Sol se mantenga y que una vez establecido de forma permanente, su incremento, dice, sea de manera paulatina. Escuchemos lo que dice al respecto. No queremos que toda la vida sea el mismo costo, pero sí paulatinamente a partir del siguiente año se vaya incrementando la autopista paulatinamente conforme a la inflación que marca la ley, y no solo de un golpe nos los vuelvan a incrementar. Esto ha sido una lucha de muchos años, de todos los empresarios, de las autoridades, donde hemos pugnado porque es la autopista más cara del país. Hoy, gracias al presidente de la República, tenemos ese 50%. A los senadores, a los diputados, al gobernador y a todos, y la sociedad civil. Que es... Ahí están las declaraciones, don Héctor, de estos empresarios y de los integrantes de asociaciones civiles que han venido pugnando para que este descuento en la autopista del Sol se mantenga y que, bueno, lo ha anunciado ya el presidente de la República, se mantendrá por un año más. Híjole, pues ahí escuché al Javier Reynada, ¿no? Gracias a los senadores, al diputado federal, a los gobernadores, qué chiquitos nos vemos, ¿eh? Qué chiquitos nos vemos, insisto,
Quieren jalar agua a su molino, quieren jalar reflectores, quieren jalar prebendas por parte de los gobiernos o de los gobernantes o del gobernador, vaya usted a saber. Pero ¿por qué gracias? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo vamos a entender, señores empresarios, que ustedes precisamente como líderes de cámaras empresariales serían los primeros en exigir, señores, exigir que no nomás nos cumplan en lo de la autopista del Sol, que nos cumplan en todos los señores gobernantes, que se pongan a trabajar, que no nos vean la cara, que realmente entendamos que unidos, pero no agradeciendo, es, repito, por favor, que quede claro a toda la ciudadanía, esto es una exigencia, pero ¿por qué gracias? Señoras, señores, todos hemos conducido por la autopista del Sol en algún momento y sabemos que nunca ha estado al 100. Entonces, más bien, coincido con esto, la lucha tiene que continuar para que este descuento se mantenga lo más que se pueda y por lo menos exigirle también, en este caso, a Comunicación y Transportes para que pues ya la veamos en algún momento bien esta autopista, porque lleva ya muchos años y, repito, toda la vida desde su inauguración ha estado en reparación. Entonces, gracias. No. Gracias a la vida. Vámonos un corte. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente, si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. El presidente del Consejo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, vamos, denominado Morena, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita este fin de semana aquí a Guerrero, obviamente aquí en Acapulco, aprovechó para confirmar durante esta visita aquí al puerto de Acapulco que Lázaro Mazón, el actual secretario de Salud en el estado, será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sí, Morena obtiene su registro como partido político. En los tiempos que establece la ley. Con estas consideraciones, Morena Guerrero postularía como candidato a gobernador de este estado a Lázaro Mazón. Él nos va a representar. El ex candidato presidencial Andrés Manuel manifestó que Morena tenía pues dos opciones para candidato a gobernador de Guerrero. Una de ellas era el propio alcalde de Acapulco, actualmente Luis Walton, y obviamente Lázaro Mazón, pero debido a que Luis Walton prefirió terminar de gobernar Acapulco, los dirigentes de Morena se inclinaron por Lázaro Mazón. Dos opciones, Luis Walton y Lázaro Mazón. Ayer mismo, frente a la gente en presencia de Walton, hablé de que él decidió continuar gobernando Acapulco. Y respetamos su punto de vista. Respetamos su decisión. Todo esto lo estamos haciendo con absoluta transparencia. Porque en Morena no hay capaz. Andrés Manuel López Obrador dijo también que en Morena, fíjese bien con esto, en Morena no hay admisión para los corruptos. En Morena, nos reservamos el derecho de admisión, tratándose de Ríos, Piches y de Salinas y de
Bueno, pues ahí tiene usted, Andrés Manuel, no dice no hay acercamiento con los corruptos. Híjole, pues entonces que se vaya a gobernar Suiza, ¿eh? Porque se le vio rodeado literalmente de muchísimos corruptos. Esa es la realidad. Finalmente, sobre la postulación de Lázaro Mazón como candidato, se le preguntó si no se corre el riesgo de, pues, del uso de recursos públicos. Andrés Manuel López Obrador respondió que no y agregó que Morena tampoco va a comprar votos. ¡Híjole! ¿Será? Vamos a ver. En Morena nos reservamos el derecho de admisión. En Morena. Pues entonces Andrés Manuel lo va a ganar, así de simple, si no le entra lo que le entran todos los partidos, inclusive los del PRD, que no los nombró, porque son los que andan materialmente pues apartando las despensas, los chivos, marranos y todo lo que se acumule, pues entonces yo que Lázaro Mazón mejor no aceptaba, porque entonces ¿a qué va? Esto sería lo ideal, ¿no? Sería la política perfecta, o sea, elecciones transparentes, sin compra de votos, sin necesidad de comprar conciencias. Pero me da risa cómo lo maneja, dice, como lo hace el PRI y como lo hace el PAN. O sea, como que limpió un poquito el PRD, ¿no? Dice que no vamos a dar tarjetas de Soriana. Y la cumplidora, mi querido Andrés Manuel, esa la repartió creo que un perredista, ¿no? Bueno, Héctor, al confirmarse la candidatura del actual secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, diversas reacciones ha generado este anuncio entre los perredistas. El actual senador de la República, Armando Ríos Peter, al asistir a la reunión regional del Grupo Guerrero, donde recibió el apoyo político de David Jiménez Rumbo, habló en torno al anuncio hecho por el propio Andrés Manuel López Obrador en su visita a este estado. Escuchemos. Que no nos preocupe que haya otros actores que convoquen hacia otras fuerzas políticas. No nos preocupe. Por eso somos un partido que compite. Compitamos con la solidez de que nuestra propuesta, de que nuestros hombres y nuestras mujeres sean los mejores. Sean los que convencen y convocan a la transformación. Entonces, entenderemos que la competencia desde un partido fuerte y sólido se basa en la relación con los ciudadanos y con las ciudadanas. Hagámoslo, y lo digo en la casa del Grupo Guerrero, acompañado de amigos de Nueva Mayoría de Izquierda. Muchos de ustedes caminamos juntos en aquella aspiración cuando busqué ser candidato al gobierno del estado. Veo los rostros de mucha gente que me abrió su casa en aquel momento. Nos estamos reencontrando nuevamente en un evento de este tipo. Y bueno, por su parte, el ex senador David Jiménez Rumbo confió que pues en los meses que faltan para la definición de candidaturas habrán de reencontrarse con el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, y el aún secretario de Salud, Lázaro Mazón, a quienes considera sus amigos. El ex senador Lázaro Mazón y el ex senador Luis Walton Aburto para nosotros no son adversarios ni enemigos. Son amigos que están dibujando escenarios. Por eso desde ahorita les mando un abrazo fraterno y decirles que la alianza con el PRD y con ellos, con Lázaro y con Walton, es prioritaria. Para nosotros son amigos que están generando una ruta, pero muy temprano nos vamos a reencontrar. Por eso a todos aquí el señalamiento es que no satanicemos a nadie. El PRD es el gran partido. Morena tiene 2%. Tienen líderes muy vetustos. Por eso andan buscando prestados. Bueno. ¿Qué tal, Héctor?
Pues ahí tiene usted al Jiménez rumbo, también con el rumbo siempre medio equivocado. Es una realidad, ¿no? Yo no sé cuánto le sume a Ríos Peter esta adhesión, pero bueno, hay sumas que restan y sumas que suman, o sumas que restan, no sé cómo está el show, pero en el caso de este sí hay sumas que restan en política, definitivo. Les mando un saludo fraterno a mis amigos, al Walton y al cosa otro, y al Mazón. No son nuestros adversarios, pero Morena nada más tiene un 2%. Bueno, qué bueno que lleven números y datos de esa manera. Me preocupa y me ocupa, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho ante esos micrófonos de los planes del gobernador? No, a ver, si el Sofío no subió, tengo que echar entonces a andar el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pues entonces entraría y se quedaba pensando, pues ¿cuál podría ser el plan B para el gobernador? Pasa el tiempo, no levanta y entonces dice, pues la Beatriz Mujica también pudiera ser. ¿Quién otro puede ser? El Lázaro Mazón, que ya se desmarcó, porque estaba Lázaro Mazón también ahí, pero ya se desmarcó, que se va a Morena. Lo que viene es entonces, ¿y qué papel o qué va a ser de el actual secretario del Trabajo, exalcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, que se consideraba como el plan B del gobernador? Vamos a escuchar qué dijo López Rosas de estos llamados que hace Andrés Manuel en la designación de Lázaro Mazón y qué viene para él. Vamos a escuchar. A la presencia de Andrés Manuel López Obrador, líder político al que yo reconozco y a quien yo le tengo respeto y admiración. Sin embargo, creo que su presencia viene a marcar un ritmo político de acuerdo a su interés, de acuerdo a la formación de su partido político, pero no es un ritmo que deba llevar la política en la entidad. Yo creo que eso viene a acelerar algunas cosas y creo que debemos ser serenos y entender que el ritmo político lo marca la ley. El líder político en la entidad es Ángel Aguirre Rivero y creo que debemos encarrilar la actividad política de acuerdo a estos dos factores. Obviamente, más el primero, que es la ley, que marca términos, marca tiempos. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, respecto a los señalamientos a quien tú refieres como un aspirante a la gubernatura del estado, déjame decirte que en la política hay que mantener congruencia, exige congruencia, la política exige firmeza. Y yo debo admitir también que el senador Ríos Peter no pasó la prueba de resistencia al haber aprobado esas reformas financieras. Me parece que hay que mantener congruencia y firmeza, y creo que en este caso no hubo esa congruencia que la izquierda esperaba, y creo que por ello ha sido muy vulnerable en cuanto a esta actitud que asumió. Bueno, la realidad es que al día de hoy todavía, señoras y señores, 9 de junio, si hoy fueran elecciones en Guerrero para gobernador, de calle se los lleva Ríos Peter. Es una realidad, está muy lejos el panorama para el Sofío, está muy lejos el panorama para Walton, está muy lejos el panorama para Mazón, está muy lejos el panorama pues para lo que se acumula, para el propio Alberto López Rosas, ni se diga. La verdad es que con todo y esto conlleva, pues la verdad es que ¿cómo ocultar a la ciudadanía que Ríos Peter va adelante, Karina? Pues Héctor, así es, sí, pero hay algo muy cierto, en política nada es seguro. Esto que oímos del propio Andrés Manuel López Obrador, de Lázaro Mazón, de Luis Walton, de Ríos Peter, al final no sabemos qué va a pasar mañana y qué va a pasar cuando se definan ya las candidaturas. Bueno, pero es que antes, ¿no?, políticamente hablando, antes era al revés. Antes me acuerdo esa frase tan marcada de don Fidel Velázquez, ¿no? El que se mueve en la foto no sale. El que se mueve, perdón, no sale en la foto. Ahora es al revés. El que no se mueve, mi querido Alberto, no tienes chance de nada. Así es que si estás esperando, como tú dices, los tiempos y los términos y todo este show, ¿sabes qué? No vas a llegar más que a ser un exfuncionario. Así es que ponte ya las pilas y muévete, porque realmente Ríos Peter a todos se los lleva, pero cañón, ¿eh? Y eso es una realidad, cariño. Héctor, cambiando de tema. Antes de cambiar el tema, tan es así que al gobernador no le va a quedar de otra. Así de simple. Y si no, y ya no le quedó de otra porque ya estuvo en su informe y pues, ya no le queda de otra.
pues este tuvo que dar su pacta, porque si no, tuvo que dar su respaldo, ¿no? De manera simbólica al asistir al informe de Río Speaker. Pero bueno, el tema que en Acapulco nuevamente está en el ojo del huracán es el del polémico y famoso puente bicentenario. El tema de la reconstrucción, de la ampliación de este puente, pues nuevamente está dando de qué hablar. En este asunto, pues hay que recordar que durante la administración de Manuel Añorbe Baños, el diputado federal Víctor Manuel Jorrín Lozano, pues había hecho muchas críticas, ¿no? Exigía que se explicara por qué la inversión millonaria en esta obra y el día de hoy aseguró que no quita el dedo del renglón. Pide que se aclare la carísima inversión de 230 millones de pesos, porque en esta nueva etapa de ampliación resulta ilógico, dice Víctor Jorrín, que es una obra más grande y que se están invirtiendo 90 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, ahorita se están invirtiendo 90 millones de pesos en la ampliación del Bicentenario. ¿Y va a ser más de mayor longitud? ¿Todo? De mayor longitud, que es una obra mucho más grande que la inicial, en la que se invirtieron 230 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, imagínate, casi la tercera parte se va a invertir ahora. ¿Y cómo es posible que en su momento se invirtieron 230 millones de pesos? Pero vamos a escuchar qué dijo Víctor Jorrín. Bueno, ahora viene la continuación y estamos hablando de una continuación de esta vía con un costo mucho más barato. Esto va a estar sobre cerca de 90 millones de pesos y que tiene un recorrido todavía mayor que el que tiene este y que salió más caro el anterior que el que están haciendo ahora. Esto nos comprueba nuevamente que ahí hubo un fraude, que estuvo mal cotizado en sobreprecio ese paso elevado y que además no se consideraron los cambios de las tuberías, sino las cobraron como nuevas y no las cambiaron. Entonces esa fue la protesta y lo demostramos, que se les iba a caer porque los técnicos me informaron que eso se iba a caer y se les cayó una barda. Bueno, Jorrín sostuvo que va a seguir vigilante de esta obra de la ampliación del puente bicentenario. Bueno, vamos a estar vigilando que también este puente se construya con las especificaciones técnicas y que no vaya a haber ninguna falla. Esta es una obra de carácter estatal con la supervisión también municipal, pero independientemente que sea pagada por el Estado, pues es para el municipio y gestionada por el mismo municipio, pues tenemos que vigilar que se haga bien. Entonces la anterior 230 millones y esta 90 millones. ¿Y esta 90 millones? Híjole, pues o sea, como que no cuadran inexplicable, las cantidades. No checa, por supuesto que no checa. Independientemente de la ampliación del puente bicentenario, dijo que mantenemos la exigencia de que el gobierno municipal anterior, que encabezó Manuel Añorbe, informe de los millones de pesos que se canalizaron, señaló Jorrín Lozano. Para tal efecto, precisó que espera la designación del nuevo auditor del Estado para seguir el procedimiento. Las sigo exigiendo, las sanciones, y inclusive todavía con el auditor anterior de la AGE, mandé el oficio correspondiente, no me han contestado, estoy esperando que se determine quién va a ser el nuevo auditor y haré nuevamente la petición de la investigación de cuánto costó realmente ese puente y tenemos que ser transparentes. Si lo que queremos aquí que Acapulco mejore, tiene que haber transparencia en el recurso, saber cuánto hay de dinero en las arcas del ayuntamiento, en qué se está gastando, cómo se está gastando, qué empresas lo están haciendo, en cuánto tiempo lo van a terminar. Por último, sostuvo que el bicentenario nos salió a la sociedad acapulqueña caro y mal hecho. Bueno, son 90 millones de pesos lo que va a costar ese puente. Costó cerca de 230 millones de pesos. Entonces, se nota la diferencia, diputado, ¿sí? Cuando hay transparencia. Diputado, 230 millones, entonces. Sí, es lo que han planteado. Entonces, necesitamos saber exactamente cuánto es lo que declararon en el costo del puente y hacer los comparativos de mano de obra a costo, y independientemente de que en el primer puente intervino personal de Capama, intervino personal del ayuntamiento y de todos nos lo cobraron como si fuera personal de fuera. Pero aquí en Cuauhtémoc está bien, pero simplemente que se haga con transparencia y que los recursos no se desvíen. Desviación de recursos fue que este dinero que estaba programado para ese paso elevado de que está el primer puente, estaba destinado para colonias pobres, era para drenaje, para alcantarillado, alumbrado público y algunas calles y vados, ¿no? O sea, para la gente. Mal ocupado y mal hecho, pues sí. A ver, señores de las cámaras, esos que dicen gracias, señor presidente, gracias, señor gobernador, ahí sí yo entraría con el señor Víctor Jorrín a apoyar este esclarecimiento porque no cuadran los números. O sea, un puente elevado que tiene menor longitud te cuesta 230 millones y uno que va a tener mayor longitud te cuesta 90 millones, pues ¿de qué estamos hablando?
Ahí es donde tendría que entrar la sociedad, ahí es donde tendría que entrar, señor Jorrín, ni siquiera espera la respuesta del que ya se fue, porque ese ya se fue, y a lo mejor chance hasta se fue por eso, por el silencio de pues nunca explicó qué pasó con lo que pedía Walton cuando entraba, que supuestamente lo cumplió en tiempo y forma con la documentación enviada a la AGE, pues nunca se sabe nada, nunca se supo nada. El que viene, híjole, pues el que viene va a ser allegado al que da de venir para que cuiden las espadas del que se ha de ir. Entonces, un soberano relajo. Hay que exigir, pero, insisto, no cuadran los números. Mire, le cambio la película. Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales han tomado la escuela para exigir, pues, al director electo, a Raúl Irra Gómez, que respete el principio de una administración plural. Encabezados por Arturo Gil Herrera, quien reconoce que se afecta a la comunidad estudiantil, sostuvo que no habrá clases hasta que se les den las subdirecciones a los perdedores. El motivo, el que nos encontramos tomando aquí pacíficamente la escuela, afectando lamentablemente a los alumnos, es fundado en el acuerdo del consejo, en el cual estipula que se tiene que, respecto al porcentaje de los votantes, es la cantidad de subdirecciones que le corresponde a los perdedores. Bueno, aquí usted va a escuchar y ponga mucha atención, por favor. Espero que no vaya usted entre los nombrados. Hay estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, obviamente inconformes con esta elección, que dieron nombres y apellidos de maestros que hasta tienen, fíjese usted, lo que todo el mundo sabe, ¿no? A lo mejor menos el rector, una tarifa de calificaciones. Vamos a escuchar con atención. Pretende poner a maestros que están reprimiendo a los alumnos que apoyaron al otro candidato. ¿Cómo quién, por ejemplo? El maestro Miguel Ángel Solís, la maestra Nery Isabel, la maestra Nery Isabel se llama, maestro Carlos Guerrero. ¿Cómo lo reprimen, Carlos Guerrero, por ejemplo? Pues, al inicio de la jornada electoral, de hecho, él fue uno de los que presionó a las alumnas a que le tomara fotos al voto, y les dijo que le iba a otorgar calificaciones de los demás maestros, y cuando ahorita al final ya les está cobrando, ya tiene su tarifa, los apoyaron o no los apoyaron, ya ellos se encuentran cobrando, específicamente el que me nombró, cobrando su tarifa. Bueno, pues ahí está estas voces de estos estudiantes, en donde pues desnudan lo que ya está más desnudo que la propia Venus del Nilo. Bueno, de manera sorpresiva le platico, justo al mediodía arribó el rector Javier Saldaña. Entre empellones y gritos se le armó pues la bronca al rector, quien les dijo que iba a resolver el conflicto. Fue así como se le abrieron pues las cadenas y las puertas de la escuela, donde él también fue estudiante a finales de los años 80, según nos dicen. ¿Va a pasar, rector? Sí, va a pasar, si me dan permiso, pues. ¿Va a ser? O pasamos, ¿no? Sí, no, pasa. Hay que dar respuesta como adelante. Profe, pero que no entre Miguel Ángel. Ah, pero nada más va a entrar usted. Sí, sí. Sí. Mire, nosotros, espérense, a ver, ya dialogó con los líderes. Nada más va a entrar el director, los de ni. Espérenme. Miguel Ángel no va a entrar, ni Francis, ni Guerrero. Ni Guerrero. La prensa sí. La prensa sí entra. Una valla, una valla, una valla. La prensa. Prensa y rector. Pásale. Prensa y el rector. A ver. Pásale, Irra. Bueno, pues ahí está el rector tratando de entrarle y agarrar el toro por los cuernos. Ya al final, le platico, al final del jaloneo, donde acordaron una dirección plural entre los que ganaron y perdieron. El rector, pues ya respirando más tranquilo, llamó a seguir trabajando y dijo también que lo primero es la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero eso sí, advirtió que habrá desde amonestaciones hasta expulsión de la universidad a quien haya incurrido con sus conductas antiuniversitarias en fallas o faltas graves. ¿Los acuerdos aquí sociales que nuestra evaluación? Pues ya platicamos, ¿no? Yo creo que es siempre importante que podamos llegar a acuerdos. El diálogo es lo mejor, sobre todo en la universidad, y en ese sentido, pues
ya hemos acordado, pactado de que todos van a estar representados. A seguir trabajando, no podemos detener la marcha de la universidad. La universidad es más grande que cualquier persona, así es que primero las instituciones y primero la universidad. Pues mira, hay desde una amonestación hasta una expulsión. Bueno, pues ahí tiene usted al rector Javier Saldaña en estas elecciones que todavía, bueno, ya fueron, ya se dieron, se supone que ya hay ganadores y perdedores, pero por la forma en cómo se dieron, pues hay muchísima inconformidad. Me quedo con lo que dijo el rector, nadie es más grande que esta universidad. Eso sí, tiene toda la razón. Vamos a un corte, regresamos con más. Teléfonos en el estudio 483-0865 y 485-7777. Tu opinión es la más importante. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, te esperamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde con una identificación oficial, personal del Ayuntamiento, te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas, para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la Avenida Alemán, hasta la Glorieta Unidos por Guerrero, y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo. Juntos por la capital que queremos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Momento de ir a la capital del estado Chilpancingo. Bueno, hoy el gobernador estuvo de gira en Tixla, este hermosísimo lugar en donde pues ya están preocupados los habitantes por las lluvias, porque acuérdense que esta ciudad sí vivió difíciles momentos con la tormenta Manuel, sobre todo por esta laguna histórica que tiene pues en este lugar. Y bueno, pues ahí estuvo acompañado el gobernador de varios políticos. Vamos directamente con mi compañero, señoras y señores, Alejandro Ortiz. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor Nájera, y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Pues bien, como lo comentaste, el gobernador del estado en gira por el municipio de Tixla de Guerrero inauguró junto con la titular federal de salud, Mercedes Juan, así como con Lázaro Mazón Alonso, secretario de salud en el estado, Bernardo Ortega Jiménez, Armando Ríos Peter y otros funcionarios de su gobierno, en la ampliación de lo que es el Hospital Básico Comunitario de la comunidad. Esta inversión de más de 30 millones, como pues lo anunciaron, va a beneficiar a cientos de familias de aquella población. Destacar sobre todo que la titular de Salud Federal acompañó a Ángel Aguirre a esta inauguración, la importancia del sector salud en aquel municipio, sobre todo porque, como se recordará, pues en este mismo hospital fue donde apenas la semana pasada una menor, una bebé de 10 meses, falleció por causas negligentes de negligencia médica. En el evento, déjame comentarles que simpatizantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes burlaron la seguridad, a pesar de que el dispositivo era impresionante, burlaron la seguridad y entraron al evento para protestar y seguir pidiendo lo que han solicitado desde hace ya varias semanas, lo del decreto de su universidad, pues que no se las han dado todavía a pesar de los constantes, de las constantes pláticas con autoridades del gobierno estatal. Es importante comentar que después de que se metieron los alumnos de la Hualca, policías antimotines tuvieron que hacer cercas de seguridad. Esto apenas hace algunos minutos, Héctor. También comentarte que después del evento protocolario que se realizó en aquel municipio, el gobernador junto con las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa. Y lo más importante a destacar en esta conferencia fue que el gobernador Ángel Aguirre rechazó tajantemente que vayan a entregar el decreto a la universidad. Asegura que hay un profesor dentro de la universidad, el cual no dijo su nombre, que está promoviendo y es legalmente el decreto de esta universidad, ya que él sabe que no es viable formar la universidad por medio del decreto, por lo que reiteró que definitivamente, y pues a pesar de los constantes manifiestos de descontento por parte de los simpatizantes, no habrá decreto.
es lo más importante que destacó en la conferencia de prensa. Al salir de la explanada, pues se topó con los simpatizantes de la Huasca, quienes le solicitaron diálogo. Sin embargo, pues pasó velozmente en su automóvil y se retiró del inmueble. Van a ofrecer una conferencia de prensa los simpatizantes de la Huasca aquí en Chilpancingo, y vamos a estar pendientes de qué es lo que dicen, porque pues sencillamente el gobernador dijo que no va a haber decreto para la Huasca. Buenas tardes, Héctor. Muy bien, Alejandro, pues ahí está esta gira del gobernador inaugurando este hospital. Gracias, Alejandro, buenas tardes. Vamos ahora con nuestro compañero, con Pablo César Cerros. Él nos tiene precisamente pues los anuncios que hacen damnificados, qué tipo de acciones vienen, porque pues obviamente no les han cumplido. Adelante, Pablo César, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Así es, Héctor, bueno, pues comentarte que damnificados aglutinados en la coordinadora de colonias y comunidades que resultaron afectadas por el río Huacapa en las lluvias, bueno, de septiembre del 2013, pues continúan firmes, Héctor, en su postura de que el próximo 16 de junio partan en marcha hacia el Distrito Federal para acudir al Congreso de la Unión, al Senado de la República y a Los Pinos para denunciar, bueno, pues esta falta de respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno aquí en esta entidad en cuanto a la reubicación de aquellas personas que resultaron, bueno, damnificadas en estas lluvias, o el proceso de rehabilitación que comentan, bueno, va demasiado lento. Al respecto, comentarte Gumaro Guerrero Gómez, quien es uno de los que encabezan estos movimientos, señalaron que el compromiso de las autoridades, bueno, pues era que este próximo, pues 14 de este mes, se les estaría entregando alrededor de 350 casas para mismo número de familias damnificadas, pero que hasta el momento ellos han acudido a pues estas donde se están realizando las obras, Héctor, y que realmente no llevan mayor avance, por lo cual, bueno, pues están convencidos de que no se les va a cumplir, así que, bueno, señalan, estarán realizando esta caravana. Al respecto, Gumaro Guerrero Gómez nos comentó lo siguiente para Enfoque Informativo. La coordinadora de colonias y comunidades afectadas por el río Huacapa, la COCOARA, que coordina tu servidor, así como el resto de grupos que nos hemos aglutinado en torno al problema de los damnificados, que es la gente que liderea, que conduce acertadamente el maestro Nicolás Chávez Adame a través de la APPG, así como los compañeros miembros de la los damnificados del INDEC, pues tenemos un plan de acción, y ese plan de acción es precisamente que el día 16 de junio, en caso de que no tengamos resultados tangibles a la vista de todos, pues habremos de marchar a la Ciudad de México en una caravana donde denunciemos que el gobierno en Guerrero, en sus niveles responsables como es el Ayuntamiento Municipal, SEDATU y CONAGUA, no le han puesto el interés debido para que el problema de la reconstrucción en Guerrero y la ubicación y la construcción de las viviendas para los damnificados se cumpla en tiempo. Bueno, pues eso es lo que señala Gumaro Guerrero Gómez, uno de los que encabeza esta movilización de las colonias y comunidades afectadas por el río Huacapa. Por otra parte, Héctor, bueno, comentarte el día de ayer, tanto el gobierno estatal como el de aquí del municipio de Chilpancingo hicieron anuncios que ya se estaban habilitando albergues por las contingencias ambientales que se están previendo. Bueno, pues el día de hoy acudimos a uno de esos albergues, precisamente que está en el Instituto del Deporte y la Juventud, donde aproximadamente 150 familias tienen ahí cerca de 9 meses, Héctor, de permanecer, ya que no tienen dónde acudir. Ellos comentan que, bueno, pues estos anuncios a ellos les causan sorpresas, ya que tienen aproximadamente unos 2 meses, entre 2 y 3 meses, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de los tres niveles de gobierno, es decir, están en el más completo abandono, y señalan que quizás esos albergues que están anunciando las autoridades, bueno, pues únicamente el anuncio, porque en el campo de los hechos, bueno, no hay ninguno establecido, y los que están, Héctor, bueno, pues no están en las condiciones mínimas de recibir a aquellos que resulten damnificados, como el caso de ellos que comentan, ya llevan cerca de 9 meses en este lugar y están prácticamente en el más completo abandono. Eso es lo que tenemos de información, Héctor. Regreso a los micrófonos.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo César. Bueno, ya aquí en Acapulco con el señor de los espectáculos, Hansel Zárate. Mi querido Hansel, qué show. Buenas tardes, pues muy muy buen fin de semana para Acapulco. Ya estamos a nada del mundial, ¿eh? Ya estamos, ¿qué? ¿Tres días? Tres días. Ya el jueves. Tres días, vamos el jueves a ver. Arranca. A ver qué tal le va a México, ¿no? Pues sí. Con que le vaya, está bien. Ya por fin definieron quién es el portero. Pues no, supuestamente en la noche el Piojo lo decidía y en la mañana dijo que todavía no. Pero ya dijo que el que salga con los guantes puestos, ese es el portero. Ah, mira, ya buena, dijo, buena. Cuando buena vaya a empezar el partido, el que le vean los guantes puestos, ese es el portero. Estamos peleándonos por el portero. Lo que deberíamos de ver es que metan goles. Los partidos no se ganan defendiendo, se ganan metiendo goles. Ahí está la bronca. Pero es bueno. El último partido que jugaron, que dijeron, no, pero ahora sí jugó muy bonito. Sí, pero perdieron. Que le avisen que se ganan con goles, no jugando bonito, ¿no? Siempre en México pasa lo mismo. Parte este, al último. Idiosincrasia, lamentablemente. Esperemos que no sea vergonzosa su participación. Que le vaya nada más bien, que le vaya bien. Ojalá, pues sí. Esperemos, ¿no? Pero bueno, hablando de lo de Acapulco, fíjate que estuvo hace unos días aquí en Acapulco Silvia Olmedo. Que Silvia Olmedo tiene el programa que se llama Mordidas a Unicable, que bueno, sale, es conductora en Telehit también, sexóloga, psicóloga, y vino a dar una plática en un congreso. La sentaron así en una mesa muy bonita de cristal, en una tarimita, y de repente llegó, eso sí, con un vestido pegado muy guapo, tiene buen cuerpo, se veía muy guapa, se sentó, muy poquitos medios estaban atendiendo realmente lo que decía, y de repente los medios empezaron a acercar, a flasharle, a grabarle, y pues ella estaba muy, muy contenta de que los medios le estaban poniendo atención. Lo que nunca se dio cuenta es que se le veían los chones. Entonces, todo el mundo le estaba tomando fotos, pues porque estaba retratando a todos. Era recíproco, le tomaban una foto a ella y ella retrataba a los fotógrafos y a los camarógrafos. Nunca se dio cuenta, nadie le avisó. Sí. Y bueno, así se fue su plática muy interesante con lo que tenía que hablar, lo habló, pero sí tuvo atención de los medios de comunicación. ¿Tú eres el de adelante? No, a mí me dijeron. Ah, ok. Yo no llevaba cámara. Okay. También tenemos unas ahí, nada más para el archivo. Ya. Y bueno, también por otro lado, fíjate que pues ya todo mundo se fue al mundial, ahora todo mundo fue al mundial a cubrirlo, menos nosotros. Claro. Y Memo del Bosque llevó parte de la producción de Telehit para hacer unos reportajes especiales. Y fíjate que lo interesante es que la última junta con las personas que se iban a Brasil la tuvieron aquí en Acapulco. Se vieron en Acapulco, estuvieron aquí dos días preparando la producción que se va a hacer allá. Y entonces ya están en Brasil. Y lo curioso es que ya no encontraron hotel. Entonces ellos, como muchas personas, se van a hospedar en barcos. Transatlánticos. Sí, claro. Rentaron Brasil transatlánticos y los están rentando como hotel. Esto es parte de lo interesante que está sucediendo. Y bueno, y que se hayan venido a Acapulco, digo, eso fue lo que más me llamó la atención, porque no tiene nada que ver Acapulco con la cobertura de Brasil. Y por otro lado también, el próximo mes, la revista TV Novelas va a hacer un concierto en la playa aquí en Acapulco. Bien interesante, nomás estoy esperando a que confirmen el elenco que van a tener. Van a ser como cuatro artistas. Muy, muy interesante. Y esto es por parte de ellos, ahora sí que no tiene que ver nada el gobierno del estado. Y bueno, ya les avisaré. Me dieron unos nombres, pero no me los han confirmado. Entonces, ya que tengamos la confirmación, a ver si también podemos conseguir algunos boletos para regalárselos. Ya está, mi querido Hansel. Pues ahí está. Estaremos pendientes. Ya ahorita ya nos habla otra cosa más que de ¿del fútbol. Mundial? Del mundial. No hay más. Gracias, Hansel Zárate. Señoras, señores, hasta aquí, como siempre, está usted servido, servida. Gracias, buenas tardes. Y como siempre, que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.